¿Cómo definiríais vosotros este viaje caótico, fascinante, hilarante? ¿Cómo lo definís? Pilar, Pilar. ¿Cómo le definimos? Pues como eso, viaje pues caótico, sí, alucinante. Dante, Es sí. una película muy difícil de sintetizar. Sí, pues un viaje inesperado, una manera yo qué sé, de meterte en el tren y dejarte llevar, no sé. Hay, bueno, entre historias, ¿no? Y la que protagonizáis vosotros dos, tiene varias lecturas. ¿A vosotros cómo os gusta pensarla una vez se ve lo que ocurre? Bueno, hemos llegado a la conclusión de que es una historia de amor peculiar. ¿No? Sí, sin duda. Con unos tintes sadomasoquistas, ¿no? Y con una necesidad de amor en el fondo, y son dos seres que se necesitan. Quizás en el momento que se necesitan se destrozan, pero luego sus vidas cambiarán, entonces no sé. Sí, porque hay cierta sumisión, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, hay una sumisión llevada absoluta, al límite, sí. Hasta la anulación, yo creo, ¿no? Esta película invita al espectador a meterse en un juego y hasta dónde creéis que puede estar dispuesto a entrar, a qué punto. ¿El espectador? Sí. Hasta donde quiera. Esto es... Yo creo que la peli ofrece eso, que es algo poco frecuente, poco corriente, ir al cine y encontrarte... Esta propuesta de desde lo estético hasta los temas por los que pasa y la forma en la que los trata. Y para mí creo que uno de los ejercicios principales es ser capaz de, a pesar de una estructura bizarra, excesiva, brillante, poder encontrar rasgos de humanidad y de personajes que, por extraños que sean, tienen algo de carne y hueso todos. Yo creo que es una película muy para el cine. O sea, a mí me encantaría, o sea, me ha encantado hacerla, pero si no lo hubiera hecho, me encantaría ir al cine y encontrarme eso en el cine, porque a mí me gusta pegarme un viaje en el cine. Ya, es cierto que la peli tiene eso que es. Sí. Que, bueno, paralelo al viaje en tren del título, ¿no? Sí. En este caso, una de las ventajas de viajar en cine sería ver esta peli. Sí. Muy bien, qué buen titular. Y si algo tiene el riesgo, ¿echáis de menos riesgo en el cine español? Muchísimo. Sí, el riesgo en general. O sea, yo creo que todos los actores hemos participado en esta película, bueno, no quiero hablar por todos, pero creo que sí, porque para todos era un riesgo de personaje y de forma y de fondo, entonces eso estamos muy necesitados todos. ¿Dónde creéis que haría falta ese riesgo en general, en otras producciones? A la producción, en la confianza, en las subvenciones, en las... ¿no? Sí, sobre todo tiene que haber una cuestión, una cuestión de confianza. Porque ideas arriesgadas con sentido hay. Y estoy totalmente de acuerdo con Pilar. Aritz decía antes que no entiende muy bien por qué, cómo ha conseguido un cast así, dice él, para su primera película. Hombre, pues con el material que tenías y con la propuesta que tú hacías. Porque Aritz es un personaje muy peculiar, yo repito que a mí me como director, es un director que me cayó muy bien. Es un tío que es de pocas palabras, las palabras que dice están medidas, tiene claro lo que quiere, pero al mismo tiempo tiene esta humildad verdadera, no es falsa humildad, y dirige bien en el sentido de que sabes hacia dónde vas, te dice lo que quiere, y eso no es tan frecuente con un material además así de arriesgado. Es que es verdad, es que es muy... Tardó mucho en hacerla, ¿eh? O sea, a mí me la ofrecieron hace 5 o 6 años esta película, ¿eh? Y siempre era, este año no se hace, este año no se hace. Y cuando ya me dijeron que se iba a hacer, no me lo creía. Y yo creo que la rumió tanto en su cabeza y la construyó tanto y tenía tantas ganas que bueno, así le ha salido ahí bien. Pilar, tu personaje es como el hilo conductor, ¿no? La vemos en tu personaje está en diferentes situaciones y ¿cuál dirías que es la constante en todas ellas?
Yo creo que es un personaje muy inocente, ¿no? Y muy frágil y vulnerable. Entonces, bueno, ella en principio se crea todo el mundo y está muy abierta a todo lo que le puede pasar, hasta llegar al punto que llega. Pero eso también la lleva a traspasar eso y en cierto modo madurar, ¿no? Todo eso. Y Kim, tú interpretas a una persona que, por decirlo de alguna manera, está en los límites de la cordura o de lo que aparentemente pertenece a una persona normal. Es que a mí me flipa el personaje. Yo creo que... no creo que sea tan demente. Creo que a mí lo que me gustaba del personaje es cómo vive alguien que sabe que tiene una filia, que sabe que lo que le gusta socialmente no está permitido. Y qué le pasa cuando de repente él cree que encuentra una persona que está dispuesta a hacer lo que él verdaderamente desea. Y es la primera vez que alguien le puede llevar a la realidad ese sueño del verdadero deseo de deseo sexual y al mismo tiempo de afecto amoroso. Es que es fantástico, lo que pasa es que lee mal las señales. Además, nos inventamos toda una historia para... O sea, Emilio verdaderamente cree que Helga le está pidiendo que le proponga lo que le propone. Y que a Helga le cuesta, pero al final le gusta. Porque si no, ¿por qué está aquí? ¿Por qué se queda, no? Entonces, claro, es una combinación muy extraña, pero desde el otro lado, si es que al final, por extraño que sea lo que le pido, al final se queda y me sonríe. Entonces, ¿qué le cuesta? Hay que empujarla un poco. Hay que empujarla un poco para que entre en el de esto. Pero es lo que quiere. Entonces, tía, ¿para qué te haces del hogar? Vamos ya a esto, ¿no? Entonces, con este proceso mental, entre una persona sumisa y alguien que nunca ha podido manifestar su deseo, claro, es una nueva relojería. Pero al mismo tiempo no es violencia gratuita, es que está por primera vez poniendo sus sentimientos, confiando en alguien aquello que más desea y que nunca ha contado a nadie. Es que es terrible. Y esta es la parte que me flipaba, que es que desde fuera es verdaderamente siniestra a momentos, pero es la historia de un tío con sus emociones y con sus secretos y con sus mierdas, nunca mejor dicho. Y ahí quería decir una cosa de Helga que a mí me flipa, porque Helga me parece una combinación extrañísima de la mayor fragilidad, pero con una capacidad de supervivencia a prueba de bombas, porque la prueba está en que sobrevive. Que a pesar de ser tan frágil y tan vulnerable, la tía sobrevive. O sea, voluntariamente ella decide someterse a todo lo que se somete y pasar por todos los sitios en los que pasa, y sobrevive. Entonces es como una ratilla de las emociones, o sea, a pesar de la que le cae, la tía sobrevive. Bueno, es una cualidad muy femenina esa. Y solo alguien como Pilar puede hacer cosas así, porque es muy difícil. Bueno, yo es que soy especialista en hacer cosas raras, la verdad, ya. Porque... Ya, pero humanas. Raras, pero humanas. Porque hacer cosas raras, pero hacerlo humano es lo difícil. No, yo creo que la realidad supera la ficción. Y esta película, por muy fuerte que parezca, o sea, la realidad... Lo bueno de esta película es que vemos el lado oscuro de esa... realidad que a veces nos muestran, ¿no? Que siempre se queda en lo efectista y no en la humanidad. ¿Por qué la gente hace esas cosas? Y yo creo que esta película lo explica y creo que eso es interesante.